Hola a todos, aquí la tenemos recién terminada. Acabo de hacer unas fotos para la página web y redes sociales y bueno, tiene un aspecto Brat Style, pero yo la definiría Supermotard, que es como viene la moto original, con las horquillas y llantas de origen, suspensiones, etc. Y la verdad que es una moto súper divertida, lo que hemos modificado, depósito de gasolina, subchasis, asiento como en todas, colas de escape mucho más cortitas. En este modelo ya sabéis que vienen dos colas de escape, una y dos, y las hemos respetado en posición, pero colocado unas colas de escape diferentes, ya veis, con sus respectivos silenciosos, que quedan mucho mejor, más pequeñitas en tamaño, y fijaros cómo las hemos alineado al subchasis y al culo, que han quedado perfectamente integradas. Ha habido trabajos también sobre el colector, que ahora estaría cubierto por el cubre colector, por llamarlo de alguna manera. Este trabajo ha sido artesanal, y aquí este otro colector que va por abajo, por aquí, se ve también cómo enlaza con el otro lado. El piloto de freno LED flexible, homologado, que siempre lo ponemos. La verdad que es un recambio muy recurrido, se adapta a todo tipo de superficies y siempre queda muy bien, además, homologado. Pasamos a la parte delantera, un manillar de la marca Rental y un velocímetro Daytona, todo recambio homologado. El manillar Rental, por cierto, es el original de la moto. Aquí tenemos un depósito adaptado de la marca Honda, que le queda desde luego de calidad, le queda de lujo. Ahí está el casco con el que he venido, de estos Café Racer Spirit serie limitada que tenemos. Y lo que voy a hacer ahora es llenar el depósito y un lavado, porque bueno, algo de polvo tiene del taller, pero sobre todo es la llanta trasera, que tiene bastante suciedad. El basculante lo limpié y como veis quedó nuevo, pero sin embargo para estos recovecos es mejor darle chorro de agua caliente y jabón. Estas motos customizadas, antiguas, artesanales, etcétera, no es conveniente ir a máquina y darle a toda la moto, porque bueno, tiene zonas igual más sensibles, como puede ser el filtro del aire, que si entra agua pues se fastidia. Y lo mismo con el tema cableado, que al final son motos con años más sensibles, como decía, y lo conveniente sería un lavado manual. Para la zona baja de llantas, basculante, etcétera, se le puede dar un chorro, así que voy a echar un euro, que será más que suficiente. Pasando a la parte delantera, guardabarros artesanal, anclado directamente a la tija, como ya lo veis, con unas gomas. Tren delantero completo, con barras invertidas, buenos frenos de la marca Nissin y unos neumáticos muy chulos, los recomiendo totalmente. Os voy a enseñar ahora la marca. Son de la marca Pirelli y modelo MT60 RS. Tienen muy buenos índices de velocidad y carga. Este sería el anclaje del antiguo guardabarros. Lo respetaríamos, no vamos a cortarlo. Pero como veis, lo hemos colocado, hemos optado por colocarlo en la parte superior. Motor monocilíndrico, aunque tiene dos colectores, dos salidas de escape. Lo podríamos haber juntado en una única salida de escape, por ejemplo, para este lado, pero el dueño quiso conservar las dos salidas originales, la posición, entonces se colocaron simétricamente, una por cada lado. El faro LED de la marca Coso y homologado, ahí tenéis la referencia. Y bueno, no es un faro sino una óptica, que la hemos tenido que adaptar de esta manera, con un soporte artesanal. Y os voy a enseñar todos los entresijos. Ahí se juntaría, tipo luna, una media luna, y luego bajaría directamente el anclaje a la propia tija intermedia. Tija intermedia o tija baja y tija superior. El velocímetro ya se había comentado y aquí estarían los testigos. Le doy para que lo veáis. Estaría el neutral porque he dejado la marcha puesta. Y para arrancar siempre esperamos a que haga el recorrido completo. Aquí estaría el tirador del aire. Aquí. Que no hace falta porque he venido en marcha hace un momento. Y también, por supuesto, en motos como esta, grifo de gasolina. Lo dejaríamos en on. Arriba estaría reserva y de lado off. Vamos a darle al botón. Esto también para el engine stop. Luego le daremos. Pero ya sabéis, hay dos formas de apagar la moto. Clac. O si no, al botón de off. Para
externalizamos. Al igual que la pintura de carrocería, que hace falta tener ahí un buen local, y bueno, para dedicarse a ello, nosotros piezas como soportes y retoques en el chasis podemos hacerlos perfectamente. Pero lo que es carrocería, que hay que estar muy muy delicado, sobre todo con las motas de polvo que puedan caer al depósito y que luego quedan ahí, y luego la carne, todo el proceso, al final preferimos recurrir a un profesional y externalizar el trabajo. Aquí fijaos los intermitentes. Velocidad punta media, que es más que suficiente para la ciudad, por supuesto, y si se quiere también hacer alguna escapada. Os voy a apoyar aquí el móvil un momento, que ya sí que no es lo ideal, pero no creo que nadie me lo robe. Voy a estar al lado, me voy a montar en la moto, me pongo el casco y hago un par de pasadas para que veáis cómo queda el conjunto y cómo suena la moto, que se escucha muy muy bien. Estaría el vídeo hecho al completo. Si me he dejado algo, me lo comentáis.
suyo, cambiados, depósito, asientos,